sale Marcus Junior. Ahí tenemos en acción a Chavo. El candado al cuerpo, el martillo, el candado. El derribe. Y sangre chicana que interviene. Rápidamente apareció Héctor, buscando salvar a su hermano. Todo técnico, todo científico, la japonesa, las tijeras. La tijera otra vez. Resortear es lo que le queda. Salió, pero lo vuelve a atrapar. Doctor Morales recordaba las piernas de acero de Jackie Joe, efectivamente. Era de piernas muy delgaditas, pero parecían tenazas. La toque de espaldas olímpico, nada. ¿Cuántos Junior hemos visto esta noche? Aquí está sangre chicana. Qué raro que sangre chicana no hubiera hecho de las suyas. Esa damita se ha desgañitado toda la noche. Ahí viene Héctor. Aprieta fuertemente en la llave. Toque de espaldas olímpico. La estaca. Rápidamente Héctor. Y sangre chicana interviene. Ya se hacía tarde de que interviniera. El medio nudo. Aquí viene Marcus Papa. Nada, no pasa nada, le dice. Le hierve la sangre ya por intervenir. Ahí se mete mando. Una japonesa. Mando tiene ganas de liarse con sangre chicana. Pero sangre chicana hasta ahora. Vamos a ver después de esta bofetada si reacciona. Aquí viene papá. Papá Marcus. Pues parece que lo va a complacer. Sangre
chicana. Se puede encender en cualquier momento. La palanca a la pierna. El público está muy difícil esta noche. Sandro Chicana pues no trae ganas hasta ahora. Y la gente empieza a meterse fuertemente con él. Candado. Mitad espectrina y mitad suple. De tres diferentes dinastías. Aquí se mete Chavo. Su hijo. A horcajadas ahora Héctor. La dinastía de los Guerrero. De la gran familia de Gori Guerrero. Dominio de Marcus. La pinza voladora. Junior, Junior. ¿Cuál policía? La tomó en ague. Él solo cayó en la llave. Aquí viene Chicana, aquí está Marcus padre. Lo quiere jalar. Pues Chicana, ¿qué pasa con él? Aquí está feliz Marcus padre. Pero ¿cómo estará por dentro? Y vuela mando. Pues de Chicana, nada. Candado volador. De Chicana, nada. Solo el nombre. Aquí viene papá Marcus. Contra Chavo. Caballo. Aprieta fuerte. La Gori especial, la llave de su padre. Y el árbitro dice que se acabó la primera caída.
Se acabó, dice el árbitro. Chicana huye. No, este no es el Chicana. Nos lo han cambiado esta noche. Están dándole duro a Chavo. Bueno, aunque esto es ilegal. Ilegal todo esto, pero el árbitro, bueno, aquí va a cometer un foul, va a faulear Chicana, foul, grita la multitud, pero el árbitro no lo ve. Bueno, ¿y por qué no descalifica? El foul fue clarísimo. La vuelta completa española sobre Chamando. ¡Órale, proletario! Destellos, destellos de sangre chicana, pero nada más. Total, nada. Cero a la izquierda. Y de continuar así, pues, ahí lo tiene usted, abajo del ring, dejando a su suerte a los Marcus. Ahí está papá Marcus. Y aquí está el bebé. Tijera corta y doble palanca. La dama de azul que se pasea y lo va persiguiendo. Lo va persiguiendo a la distancia. Ahí está sangre chicana. Y ahí va la dama. Ahí está la dama. Le está diciendo sus verdades a sangre chicana. Pero el duelo continúa. Y sangre chicana, preguntarán ustedes. Ahí está la dama. Bueno, esto nunca lo habíamos visto. Una dama enardecida. Ahí está Marcus Jr. dándole una paliza a Héctor. Y sangre chicana. Bueno, ahora sí. Solamente para cometer foul. El doctor Morales se quitó rápidamente. Y es peligrosísimo estar allí. Vamos a ver. Sangre chicana recargado en las cuerdas. Estrellando a Chavo. Y sangre chicana pues se pasea. Salió a cobrar, por lo visto, como los toreros, muy caros. Como en aquellas tardes de Lorenzo Garza, que igual le daba que los toros volvieran vivos al corral. Pero a la semana siguiente la plaza estaba enardecida, porque Lorenzo Garza era Lorenzo Garza, y sangre chicana es sangre chicana. La reacción aquí de los guerreros. Pues sí, tienen que cansarse. 3-2. Le dan a sangre chicana. Marcus pide piedad.